Seguimos en Estados Unidos. Una nueva tormenta afecta las zonas donde el paso de Sandy dejó fuertes daños hace una semana. En las calles de Nueva York comienza a sentirse ya vientos de 96 kilómetros por hora, intensas lluvias y además nieve. Las autoridades han recomendado por ello la evacuación de las zonas costeras bajas y la suspensión de vuelos, y el aumento de las aguas podría ocasionar inundaciones. Fue prohibido el uso de playas y parques por esta razón.